Muy buenas gente, antes de empezar quería invitaros a mi server de Discord, que lo dejaré abajo en la descripción, donde jugaré todos los fines de semana con vosotros, así que ya sabes, únete o si no... Muy buenas gente, el día de hoy estamos aquí en FNF y bueno, el día de hoy traigo un mod que es de Hank, pero es de los que os gustan, básicamente de los que pues sí os gustan porque a ver, subo un puto mod normal y tiene pocas vistas y subo un puto mod de estos y tiene 1000 vistas y tal y 5000 y no sé. Entonces, vale, creí que tenía cinemática porque había tardado mucho, pero no. Y bueno, no es de los mods esos tan exagerados que como los que os he traído. Pero básicamente tiene unos sprites, la verdad, bastante guapos. O sea, hay que decirlo, los sprites de Hank y tal y de Boyfriend, honestamente. A ver, de Boyfriend, yo creo que son el mejor sprite que he visto de algún mod. O sea, honestamente está bastante guapa la ropa que lleva y tal. Y el estilo, que bueno, es un estilo pues básicamente, por no decir que casi igual al de Hank. Pero la verdad es que al tío, o sea, el tío que lo ha hecho, pues lo ha hecho bastante bien. Y bueno, Girlfriend también, o sea, honestamente está bastante bien. No la he exagerado, o sea, no la he exagerado en plan de ponerle unas putas tetas del tamaño de la pantalla y de ponerle un culo del tamaño de un puto elefante. Y bueno, pues básicamente por eso está bien, ¿no? O sea, pero a ver, como siempre digo en este tipo de vídeos, pues a los niños les gusta esto, así que me imagino que pues por el sprite a los niños les encanta este puto mod. Y bueno, por lo que veo, a ver, está difícil, pero no te baja tanta vida. O sea, estoy fallando bastante, pero no te baja vida, así que está bien. Y bueno, igual esto te recupera bastante vida. Y bueno, creí que el mod iba a estar difícil incluso. Me replanteé cuando empecé el mod. Justo ahora me replanteé ponerlo en normal porque, a ver, es que ya digo que soy bastante malo, pero no sé cómo estoy apañándomelas para poder hacer esto. Pero está bien, ¿no? O sea, está bien, la verdad. O sea, hay que decirlo, voy bastante bien para hacer un mod de Hank. Que para los que no sepáis, básicamente Hank es del universo de Tricky. Y bueno, ya si no conocéis a Tricky, pues tenéis que buscar el mod, lo tengo ahí en mi canal. Y básicamente es un puto mod que es imposible, bueno, no es imposible, pero para mí sí lo es. El de Tricky, o sea, es bastante difícil, hay que decirlo. Hay que ser un puto virgen que no sale de tu cuarto, pues ni un minuto. Básicamente orinas en una botella en tu cuarto y también cagas en una botella. Porque es, la verdad es bastante difícil y hay que tener poca vida para poder jugar a ese nivel, ¿sabes? Aunque hay más difíciles y hay gente que se los hace perfecto, así que hay que ser un puto virgen nivel 1000 otaku. Y yo soy nivel 1, o sea, soy bastante malo en el juego. No, nunca he dicho que soy bueno en el juego, la verdad. Bueno, lo he dicho, pero lo digo en plan coña, ¿sabes? O sea, digo, buah, es que soy buenísimo y tal, pero no lo soy, o sea, lo digo en coña, ya digo. Pero bueno... la verdad las sprites están bastante guapas. O sea, este vídeo hay que verlo por dos grandes razones. Y bueno, pues está bastante guapo honestamente el mod. La verdad es que jugar un mod de cualquier persona que sea, o sea, si es de Hank, jugar un mod de Hank no decepciona honestamente. La verdad las canciones son buenísimas. Y pues eso, la verdad... Ya digo, o sea, no es difícil, pero porque no te baja vida, pero sí que fallo mucho. Pero bueno, es normal, o sea, fallo bastante en todas las canciones. Probablemente ahora mismo incluso, o sea, a pesar de que esta es bastante más difícil que la semana 1, probablemente incluso falle en la semana 1 del FNF normal, ¿sabes? Pero bueno, pues, buah, coño, ahora balas, ah, vale, que si las tocas te mueres, vale. Como siempre digo en este tipo de canciones... Qué hijo de puta y qué mal nacido hay que ser para crear esto, ¿no? Que toques algo y te mueras, honestamente, se me hace una puta mierda. Pero bueno, es lo que hay, ¿sabes? O sea, es lo que cuesta ver a Girlfriend así. Pero pues, a ver, ya digo, o sea, no soy un puto otaku virgen 10.000 para poder hacérmelo. Así que es normal que falle y es normal que muera. Pero bueno, lo vamos a volver a intentar. Mientras lo ponga así, como lo puso ahora, o sea, que es como
pareciese como si fuese spam, pero si fuesen flechas normales. Pero si son balas, pues a ver, si es spam, pues está bastante fácil no tocarlas. A menos de que te las mezcle ahí, pues sí que está bastante más difícil, porque pues si yo veo algo, lo toco y ya está, ¿sabes? Y bueno, a ver, no le he tocado, o sea, de verdad no lo he tocado. Pero bueno, que le den el puto mod, yo ya he mostrado lo que tenía que mostrar. Y espero que estéis felices, hijos de puta, pajeros de mierda, que estoy jugando con las dos manos, siempre lo digo. Y bueno, espero que os haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo, gente. Chao, chao.